Lo doble. Tengo mucha sed. Ah, y un vaso de agua. He pedido un whisky. Y un vaso de agua. Lo he entendido perfectamente. Son 20 centavos. Sí, aún no he bebido. Es la primera vez en mi vida que oigo... Entre nosotros esta es la costumbre con la gente que no conocemos. Vete, Bill. Aquí no te queremos. Sí. Ya me voy. Pero antes quiero hablar con Peggy. ¿Para qué la buscas? Peggy no quiere nada contigo. Vete, tiene otro hombre. Prefiero que me lo diga ella. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa, Sam? ¿Quién ha sido? Yo he disparado. Señora, disculpe, pero no sabía que se acostumbraba a echar de este local a uno que pide un vaso de whisky. Perdóneme, quizás Sam ha exagerado. Tom, trae una botella, por favor. No, Sam sabe muy bien lo que hace. No hay sitio para mí aquí. No, no se vaya. ¿Puedo invitarle? ¿No tiene miedo a comprometerse? Por tu nueva vida, Peggy. ¿Qué quieres decir, Bill? En la cárcel he pensado muchas cosas. Entre otras, que una mujer no puede estar sola tanto tiempo. Te equivocas, Bill. Yo siempre he estado sola. Sam me ha dicho lo contrario. Y es natural. No se puede ser fiel a un asesino. Sam te ha mentido. Yo siempre he sido fiel al hombre que conocía y que amaba. Bill... ¿Cómo es posible que hayas hecho algo tan horrible? También tú. Si me hubieras ido una sola vez a ver. Quiero que intentes comprenderme. No quería ser la mujer de un asesino. Y tenía miedo.
¿Cómo va todo? Viento en popa, Tini. Los hombres están casi todos en las minas. Y los pocos que han quedado están en el salón escuchando a una cantante. Parece la víspera de Navidad. Cuanto más jaleo armen, más tranquilo trabajaré. ¡Vámonos! Me dijeron que habías confesado, que las pruebas y los testigos estaban contra ti. ¿Qué otra cosa podía hacer sino intentar olvidarte? Pero no lo he conseguido. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Me he escapado y hay una recompensa de $2,000 por mi cabeza. Antes quisiera que me escucharas una cosa. Vamos a otro lado. Aquí no estás seguro. Os digo que es él, Bill Flaherty. Lo he reconocido enseguida. Es imposible. Bill Flaherty está en la cárcel, en Bisbee. Entonces quiere decir que se ha escapado. Tendrá prisa en disfrutar de sus $30,000. ¿Lo habéis olvidado? Asaltó el banco de Bisbee y mató a 2 empleados. Cuando le atraparon, no encontraron huellas del botín. Quiere decir que lo ha escondido en algún sitio. ¿Y qué hacemos ahora? De momento nada. Es peligroso. Ya sabéis cómo dispara. Tenemos que entretenerlo hasta el regreso del sheriff. Bueno, ahora te toca a ti, Doc. ¡Vosotros! ¡A vuestros puestos! Deprisa, Doc. ¡Vamos! Tapa. El palo. La manta. Retiraos.
Has venido a cobrar tu parte, ¿verdad? Sí, sí, jefe. Muy bien, hombre. Pues aquí la tienes. ¡Vacía! Ni siquiera un asqueroso centavo, nada de 100 libras de oro. Ahí está el resultado de tus informes. No, espera, Tini. La noticia era cierta. Ese hombre ha salido de la mina, únicamente que no ha llegado todavía. Yo ya te dije que era mejor esperar un par de días más. Está lejos y la diligencia pudo haber sufrido un accidente. Es posible que sí, que tenga razón. Pero ahora es inútil quedarnos aquí. Corremos el riesgo de que nos pesquen. ¿Qué hacemos, jefe? ¿Seguro que tenía que detenerse aquí la diligencia? Claro que estoy seguro. No existe otro banco en un radio de 50 millas. Todas las diligencias tienen que detenerse aquí. Muy bien. Es que, por desgracia, hay dos caminos que conducen a este maldito pueblo y no podemos saber por cuál llegará. Lo que quiere decir que tendremos que separarnos en dos grupos. Tú, Doc, toma 6 hombres y colócate en el camino del norte, a unas 10 millas de aquí. No, yo... no. ¿Qué es lo que no va bien? ¿No eres capaz de hacerlo? No, es que tienes que pensar un poco con la cabeza, jefe. Mañana por la mañana, a las 8 o lo más tarde, alguien entrará aquí y verá la caja en estas condiciones. ¿Y qué crees que pensarán? ¿Que la han roído los ratones? No, no, señor. Empezarán a organizar un jaleo de 1000 demonios, telegrafiarán a todas partes, y puesto que la diligencia no viaja de noche y a estas horas estará detenida en algún punto, la harán desviarse de la ruta y empezarán a buscarnos. ¿Está esto claro, jefe? ¿Entonces qué se te ocurre que hagamos? ¿Abandonarlo todo? No, no, no tengo esa intención. Pero hay un sistema sencillo y seguro. Oí los disparos y fui a ver lo que ocurría. Pero cuando llegué solo estaban los 2 cadáveres. Después aparecieron el sheriff y mucha más gente. Y yo me marché. Esa misma noche fueron a buscarme al hotel. Y empezó el interrogatorio. ¿Pero por qué no te han creído? Un tal Luke Brahan atestiguó contra mí. Juró que me había visto salir del banco con un saquito en la mano y empuñando un revólver. No hubo nadie que confirmara mi coartada, de manera que fui condenado. Alguien ha tenido que pagar a ese falso testigo, y ese alguien es el verdadero culpable. Solo hay un medio de descubrirle. Dar con Liu Brahan. Eso quiere decir que te volverás a marchar. No pretenderás que me pase la vida escondiéndome. Ni que se hable de ti como de la mujer de un asesino, ¿verdad? ¡Todos contra el mostrador! ¡Deprisa, tortugas! Al primero que se mueva lo mato como a un perro. Una banda de forajidos. Y parece que quieren robar a los mineros. Serán por lo menos una docena. No, no te vayas, Bill. Libre podrás hacer algo por nosotros. Tienes que esconderte. Sí. Vete a mi habitación. Me las arreglaré para que no suban. ¿Qué desean ustedes? ¡Márchense de mi local! No te enfades, muñeca. No se recibe así a unos clientes importantes como nosotros. ¡Déjenme! ¡Déjala! Supongo que es usted la dueña, ¿verdad? Sí, me gustaría saber qué significa todo esto. Es natural, señora. Tiene usted derecho a saberlo. Y voy a decírselo. Mis amigos y yo hemos decidido pasar un par de días en este pueblo. Una especie de vacaciones, digamos. Pero puesto que la publicidad no nos agrada, durante todo el tiempo que permanezcamos aquí, ningún habitante de Little Tucson podrá alejarse. Y para que no se les olvide, 4 de mis hombres montarán guardia en los tejados. Y les aseguro que a mis muchachos no les gusta nada desperdiciar el plomo. Ah, naturalmente requisaremos todos los caballos, de modo que no les queda más que estarse tranquilos en sus casas con sus asuntos. Por lo que a usted se refiere, señora, el sitio me gusta. Y hemos decidido alojarnos aquí, pagando naturalmente. Tenemos que hacer algo. Estás loco, nos matarán a todos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Una pequeña discusión? No os preocupéis, veréis cómo enseguida os lo arreglo. Nos lo jugaremos a cara o cruz. ¡Cara o cruz! Cara. Cara, muy bien. ¡Cara! Has ganado. Te mereces un premio.
Y te lo voy a dar. ¿Dónde ha ido ese forastero? Está arriba en mi habitación. ¿Te has vuelto loca? ¿Quién te dice que no es uno de ellos que han enviado para espiarnos? ¿Tú qué estás refunfuñando? Si tienes algo que decir, dilo en voz alta. O si no, cállate. ¡Malditos! ¡Habéis matado a mi hermano! Solo está herido. Lo siento, señora, pero se lo ha merecido. A Luke no le gusta que le gasten bromas. Vamos, Peggy. Déjeme que vea al muchacho. No es grave. ¿Podemos llevárnoslo arriba? Echad un vistazo por el piso, muchachos. Podría haber algún arma escondida. Vamos, ustedes. Desalojen ahora. Y ocúpense de sus asuntos. Y sin bromas, ¿entendido? ¡Andando! Entradle en esta habitación. Quería buscar unas ventas. Tenga. Necesito algo para extraer la bala. Unas tijeras serán suficientes. Sí. Vamos, King. Echaremos un vistazo. Dese prisa, doctor, y vuelva a su casa. Al jefe no le gusta que haya gente por medio. Ahora te voy a hacer daño, Tom. Ayúdame, Peggy. Sujétale y procura que no se mueva. ¿Oyes cómo se queja el niño? Vete al otro lado a echar una ojeada. Sí. Muy bien, muchacho. Ánimo, dentro de una semana estarás como nuevo. Gracias, doctor Wilkes. ¿Pero qué se propondrá esta gente? No lo sé, Peggy. Pero sea lo que sea, no podemos oponernos. Sería peor para todos. Y ahora vámonos y dejemos dormir a tu hermano. Lo único que necesita es descanso. Buenas noches, doctor, y gracias otra vez. De nada, hija. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y gracias otra vez. Oh.
Amanece. Todo será más difícil ahora. Tengo que intentarlo. Pero te verán, Bill. Están por todas partes. Es lo único que puedo hacer. Aunque lograra llegar al pueblo más cercano, primero dispararían y luego me dejarían hablar. Con el telégrafo ya es otra cosa. Nadie sabrá quién les avisa. Pero hay algo más, Bill. ¿Qué? No sé si hago bien en decírtelo. Bueno, ¿de qué se trata? Ese hombre, el que buscas, Luke, creo que está aquí con la banda. ¿Cómo sabes que es él? Es el que ha disparado sobre Tom. El jefe le ha llamado Luke. ¿Es uno alto, de negro y con barba? El mismo. ¿Quién es? No tenga miedo, señora. Soy yo, Vinny. Un momento. ¿Qué desea? Todo es aquí muy bonito. Todo tiene el sello de la dueña. He pensado subir a tomar una copa con usted. ¿Qué le parece? Hay tan poca gente con la que se pueda hablar de algo interesante. No tengo ganas de hablar con usted. He comprendido enseguida que este no es el sitio que le corresponde. Me pregunto por qué se obstina usted en permanecer aquí. Dígame, ¿no le gustaría otro local en una gran ciudad del oeste? No me interesa en absoluto. Me encuentro bien aquí. El clásico fiore nella polvere che appassirà prima che un vero uomo ne abbia aspirato il profumo. Non dite sciocchezze e andatevene se non avete altro da dirmi. Basta con le storie, bellezza. Ormai la faccia l'hai salvata. La tua reputazione non si comprometterà. No! Già. Es cierto, olvidaba que es necesaria también la bofetada para tranquilizar la conciencia, ¿verdad, señora? ¡Pero ya basta, ¿eh? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No quiero! ¡Quieta! ¡Quieto! Le quiero vivo. Vamos a buscarle. Venid conmigo. ¿A dónde vais, estúpidos? Ha huido. Buscad por aquel lado. Y vosotros por allí. Mirad todas las casas, una por una. ¡Tú! Si le veis, disparadle a las piernas. No lo ha visto nadie. Mienten. No puede haber escapado del pueblo. Tiene que estar en alguna parte. Ha atacado a Pablo. Ha debido quitarle la ropa. Pero si yo he visto a Pablo que corría en aquella dirección. Vamos, venid conmigo. No, tú a tu puesto. Seguidme. ¡Ah!
había equivocado. ¿Pero qué haces? ¿Es que no le has reconocido? Es Bill Flaherty. Y tiene escondidos en algún sitio 30.000 dólares. Que reviente me importa un comino. Pero no sin antes decirnos dónde guarda el botín. Y verás cómo lo dice. Jefe, jefe. Luke ha visto a 3 hombres a caballo que se acercan al pueblo. Dice que le parecen el sheriff y sus ayudantes. Tudo, encárgate de que lleven a este a la cuadra del salón atado y amordazado. Vosotros, apostaos en el banco y no disparéis hasta que yo dé la orden. Encerrad a toda la gente en la iglesia y que nadie rechiste. Lleváosle. ¡Deja de leer! Calma, hijo, calma. Tú, siéntate. Descúbrete cuando yo paso. Mira, no hay ni un perro despierto en todo el pueblo. Se dice que el que duerme no peca. Y si el refrán es cierto, nuestros queridos vecinos deberían ser todos unos santos. Pero es muy extraño. Generalmente, a estas horas, el viejo Lemmy ha abierto ya el almacén. También la viuda Keller debería andar por ahí con el carrito de leche. Un momento. No me gusta nada. Aquí pasa algo raro. Quítalos de en medio. Has tenido la mano demasiado dura, jefe. Coloca de nuevo los hombres en los tejados. La diligencia puede llegar de un momento a otro. Casualidad. Me buscabas y aquí me tienes. Has tenido suerte. Apuesto a que sé lo que pensabas de mí. ¿No lo crees? ¿O prefieres que yo te lo diga? Puedes estar seguro que después de este encuentro no te van a quedar muchas ganas de ir contando por ahí que Luke Brahan es un embustero. ¡Quieto, Luke! ¿Es que te has vuelto loco? Este hombre es una verdadera mina de oro mientras esté vivo. Le he sorprendido intentando desatarse. Y he pensado que ya tenemos bastantes líos. Si tienes tanto interés en liquidarlo, te lo regalo. Pero más tarde, después de que le hayamos hecho cantar todo lo que sabe. Y hasta es posible que te deje con vida. Y te permita cruzar la frontera. Pero antes tienes que ser un buen chico. ¿Quieres decirme dónde está escondido el dinero o prefieres que te obligue por la fuerza? ¡Vamos! No sé de qué estás hablando. ¡Eres Bill Flaherty!
Has asaltado el banco de Bisbee y has matado a dos personas. Te equivocas. Yo nunca he matado a nadie. Ni he robado un banco. Claro. Tú eres inocente. Si serás capaz de decir que fui... Basta, no perdamos más tiempo. ¿Qué? ¿Quieres hablar, maldito cabezota? Pegas demasiado fuerte, estúpido. Se ha desmayado. Hay que dejarle reflexionar. Verás cómo se vuelve razonable. Bueno, hasta la llegada de la diligencia. Vigilad uno la puerta y que nadie se le acerque. Saberse qué es lo que te ocurre. ¿Por qué no le has matado? Sabes perfectamente que jamás podrá decir dónde está ese dinero. Ya lo sé, animal, pero los otros no lo saben y no deben enterarse. ¿Has olvidado que el trato era repartir con toda la banda? ¿Crees que si Doc y los demás supieran que les hemos engañado, vendrían a darnos las gracias? Tendríamos que haberle matado antes de que Doc la reconociera. Aunque aún no es tarde. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si escapara? Tú estás a salvo, pero yo... Ese es capaz de irme a buscar hasta en el infierno. Tú has recibido tu parte, ¿no es eso? Solo por haber tenido que jurar en falso ante un juez. Y encima ahora te remuerde la conciencia, ¿verdad? Tranquilízate. Flaherty no saldrá vivo de esa cuadra. Cuando Doc vaya a interrogarle la próxima vez, le encontrará muy silencioso. Ahí llegan. Es la diligencia con el oro. Hay que avisar a los muchachos, que cada cual ocupe su puesto. La gente de aquí ya está toda reunida en la iglesia. El pastor les está echando su sermón. Vamos. ¿Muertos? ¡Manos arriba! ¡No os mováis! Tú, tira ese rifle. ¡Abajo! ¡Vamos! Llévatelos a la iglesia, con todos los demás. ¡Vamos! ¿Qué es eso de la iglesia? Yo soy un libre pensador. A la iglesia, he dicho. Así podrás rezar por tu negra alma. Espera tú. Primero vamos a ver quién hay ahí dentro. ¿Quiénes son ustedes? Diablo, vaya un rebaño. ¡Maldito aguafiestas! ¡Vamos, abajo todos! ¡Por favor! ¡Groseros! ¿Cómo se atreven a tratar así a una señorita? Oiga, ¿pero qué hacen con esos revólveres? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¡Señor! ¡Soy el señor Pym, empresario coreográfico! ¡Oh, cállate! Nadie te ha preguntado nada. Oiga, un momento. Somos el Valelas Judy Six. Y yo soy precisamente Judy. Este caballero al que tan mal han tratado es nuestro empresario, Mr. Pym. Un caballero de lo más dignísimo. Vamos a Dos City para debutar allí. Y no tenemos la menor intención de quedarnos en este sucio poblacho. Pues se van a quedar en este sucio poblacho hasta que nosotros queramos. Vamos, entren al salón si no quieren buscarse un lío. Señor, me dará usted cuenta de sus malos modales. Mis muchachas y yo hemos sido aplaudidos en Kansas City, en Abilene y en Nueva. Pues te vas a quedar en Little Rock hasta que te entierren. Vamos, adentro con tus muchachas. ¡Judy! ¡Judy!
¡Anda! ¡Tú de aquí, preciosa! ¡Siéntate! No he visto, chica más bonita. ¡Eres una imposición inconcebible! Y yo no puedo aceptarla. Ahora voy a decirle lo que se merece. No. Déjelo, señor Pink. ¿Cómo se ve que es la primera vez que viene usted al oeste? Usted no sabe cómo son las cosas por aquí. ¿Quiere decirme cuáles son sus intenciones, señor? Dejemos eso de señor y escúchenme bien. Esto es muy importante. Me veo obligado a retenerles aquí por un día o dos. Yo les aseguro que nadie les tocará ni un pelo de la ropa, a no ser que intenten rebelarse. Uno del pueblo ya ha querido pasarse de listo y ha terminado muy mal. Y sobre todo no quiero jaleos con las muchachas, ¿eh? Perdone, señor. Tini, puede llamarme Tini. Está bien, Tini. Puesto que debemos quedarnos aquí, pienso que podríamos organizar un gran espectáculo. Un ballet de primer orden. Pero, ¿ya? A consecuencia de las circunstancias actuales... Estás loca, Judy. Jamás me rebajaría. ¿Quiere cerrar el pico de una vez, señor Pin? ¿Y por qué no, jefe? Qué mal hay en organizar una pequeña fiesta. Sobre todo para hacer rabiar a ese grajo. ¿No es verdad, señora? ¿Por qué no? Pero creo que antes debemos pedir permiso a nuestra patrona. ¿Qué dice usted, Peggy? ¿Para qué me preguntan? Desde que están aquí siempre han hecho lo que han querido. ¿En qué estado te han dejado? Y aún podría ser peor. ¿Te ha visto Liu Prahan? Sí. Iba a matarme cuando han llegado los otros. Por un motivo que desconozco. No puede decir la verdad. Pero es casi seguro que intentará eliminarme de nuevo. Tú aquí corres peligro. No te preocupes por mí. Antes siempre tenía uno de los bandidos pegado a mis faldas, pero desde que han llegado esas chicas, solo tienen ojos para ellas. ¿Quiénes son esas chicas? Las he oído hablar. 6 chicas de un ballet que han caído aquí por casualidad. Los bandidos las han retenido y esta noche quieren dar una fiesta. Qué buena ocasión para escapar. Eso mismo había pensado yo. Intentaré reunirlos a todos en el salón y esta noche durante la fiesta vendré a soltarte. Pero no tendrán piedad de ti si se enteran de que has sido tú. No se darán cuenta. Acércate. Más. ¿Hace mucho que estás aquí, Siki? Una eternidad, jefe. ¿Cuándo viene el relevo? Anda, vete a comer. Gracias. Yo me quedaré. Esto sí que tiene gracia. Es el tonto del pueblo. Le trataban a puntapiés.
Ahora me explicaréis dónde ha encontrado el caballo. La muerte de este nos va a ser útil. Servirá de ejemplo a todos sus convecinos. ¿Te das cuenta del riesgo que corres? Si te descubren, esa no es gente que lo piensa dos veces antes de disparar. Tú lo has visto. Y por un hombre del que solo se sabe que ha estado 2 años en la cárcel y que a lo mejor no es más que un vulgar delincuente. Un delincuente que habría podido quedarse escondido tranquilamente y que, sin embargo, ha preferido arriesgar el pellejo para ayudarme. Si este es un delincuente, harían falta muchos como él en el pueblo. Habla bajo, Peggy. Pueden oírte. Si tú hubieras conocido a Bill como lo he conocido yo, antes de ese maldito día de Bisbee, no hablarías de esa manera. Peggy, yo siempre he tenido confianza en ti y siempre he hecho lo que tú has querido. Pero ahora prefiero quedarme al margen. Está bien, Tom. No puedo obligarte. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Arriba esas piernas! No hay que tener miedo, no se rompen. ¿Y tú, Katie? ¿Crees acaso que sabes más que las demás? ¿Por qué no ensayas? Ganas tenéis de ensayar, yo tengo miedo. Escucha tú, no hay por qué tener ningún miedo. Nosotras hacemos nuestro trabajo acostumbrado y seremos puntualmente pagadas. Me lo ha prometido el jefe, que al fin y al cabo no es más bandido que otros empresarios. Por lo menos este no es feo. Tengo que hablaros, ahora que nadie nos escucha. ¿Puede usted hablar conmigo, madame? Con su permiso. Soy el señor Pym, empresario y coreógrafo, y estamos dispuestos a considerar su propuesta. Bueno, no es exactamente un contrato lo que quiero ofrecerles, pero también podrán ganar un buen puñado de dólares. Parece que estás equivocado. Me ha guiñado a mí, a no ser que sea Vizca. Quedamos en eso. La rubia del flequillo es la dama de corazones. Al que le toque, para él es. Vamos, da cartas. Sí. Aquí está, la rubia es para mí. Jura que no has hecho trampas. Lo juro. Mi amigo quiere hacerme creer que ha sido él a quien has guiñado un ojo. Vamos, díselo tú. ¿A quién se lo has guiñado? A mí, ¿verdad? Adivinadlo vosotros. Las manos quietas, cerdo. Estos son todos unos frescos. No los desconfianza, ¿sabes? En cambio de mí te puedes fiar ciegamente como de un padre. Thank you.
Luke, ¿puedo echar un vistazo? Vete, quítate del medio. No necesito para nada tu conversación. Deja que te lo diga el que entiende de estas cosas. Eres la chica más simpática de todo el territorio. Usted también es simpático, pero lo sería mucho más si dejara de tocarme la rodilla por debajo de la mesa. Eres un cerdo, King. Pretendes jugármela ante mis propias narices, ¿verdad? No sé por qué no tengo derecho igual que tú. Bueno, ¿qué les ha parecido mi número? ¿Verdad que es un espectáculo de primera clase? Me ponen nervioso estos vales. Todo lo que es más interesante tiene uno que imaginárselo. Pero a usted no le falta imaginación. ¿Qué le parece si vamos a beber una botella a mi habitación tranquilamente? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, ustedes son todas iguales. Vamos. ¡Idiota! Mientras nos peleamos, el jefe se la lleva. Pero bueno, ¿he ganado sí o no? Es que no ves que me prefiere a mí. Ahora te diré yo a quién prefiere de los dos. Ven aquí. ¡Estúpidos! ¡Guardad silencio! Cerdo, yo te enseñaré a tratar a una señorita. ¿Qué haces tú aquí? Vamos a ver al jefe. Déjeme. Déjeme. Tony, ¿no habías dicho que...? No quería dejarte sola. Vamos. Date prisa. Yo me quedo vigilando. ¿Cómo lo has conseguido? Tom me ha ayudado. Todo va bien, pero debemos darnos prisa. No podrá durar mucho esta confusión. Sí, pero cuando se den cuenta de lo que has hecho, la emprenderán contigo. No, tranquilízate. Todos se creen que estoy en la habitación de mi hermano. Vamos, no podemos perder tiempo. Hay que darse prisa. ¿Qué sucede ahí dentro? Nada, que se están divirtiendo. Thank you.
está bien. Al primero que no obedezca le meto una bala en la barriga. ¿Os habéis vuelto locos? Sois un montón de ladrones de gallinas. Y vosotras, furcias, a vuestras habitaciones. ¡Que no os vea más por aquí! ¡Vamos! ¿Y tú, Pablo, no estabas de guardia afuera? Sí, pero Luke me ha dicho... Aquí soy yo el que da las órdenes. Escuchadme bien. Advierto que a partir de este momento ya no está permitido entrar aquí ni dirigir la palabra a nadie, y vosotros, los del pueblo, no podréis salir de la iglesia. ¿Está claro? ¡Fuego! ¡El pueblo está ardiendo! ¿Fuego? ¿Dónde? ¡Estás loco! Ahí hay tanta dinamita que podríamos volar todos. ¡Eh, tú, fuera de ahí! ¡Está dentro tu dinamita! ¡Vámonos de aquí! ¡Maldita seas, Bill, que se escapa! Doc, llévate unos hombres y vete a apagar el fuego. Joe, Pablo, vosotros, a caballo y corred tras él. Tenéis que traerlo vivo o muerto. O será mejor que no os presentéis delante de mí. ¡Vamos! ¡Luke! 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 ¿Dónde está Luke? La última vez que lo vi estaba delante de la cuadra. Mira a ver si lo encuentras. Puede que esos cobardes le hayan quitado de medio. ¡Vamos! Thank you.
vamos a estar juntos un buen rato. Por lo menos hasta que cuentes cierta historia que tú conoces bien. ¿Verdad, Luke? Vale. Al fin te encuentro a solas. He esperado durante 2 años este momento. Ya no estoy en el banquillo de los acusados. Y no hay ningún juez dispuesto a tragarse tus cuentos. ¿Quién te pagó para que declararas en contra mía? Vamos, habla. Date prisa, Luke. No tengo tiempo que perder. Habla. No diré nada. No tengo nada que decir. Como tú quieras. No digas nada. Pero te garantizo una cosa. Si no hablas ahora, nunca más volverás a hablar. ¡Tú no puedes hacer esto! ¡Sería un asesinato! ¡Bill! ¿Por qué? ¿No es un pecado estrangular a una serpiente venenosa como tú? ¡Suelta esa rienda! ¡No puedes hacerlo! Y nunca nadie podrá reprocharme nada. Yeah. ¡No, no lo hagas! ¡Te lo diré todo! Todo. Fue Tini el que me pagó. Él también estaba ese día en Bisbee. Había sorteado con los otros componentes de la banda y le tocó a él dar el golpe. Pero no quería repartir el botín como se había convenido. Y entonces Tini me dio $500 para que declarase contra ti. Y otros 500 que ofrecieron como recompensa para el que descubriera al asesino. Habéis valorado en poco mi vida. 1000 cochinos dólares tan solo. Idiotas. ¡Ya! ¡Ya! Esta historia ya no me gusta. Empiezo a creer que ese cargamento de oro jamás ha existido. No digas tonterías. Ya solo tiene que ser cuestión de horas. Sí, cuestión de horas la llegada de un par de hombres de la ley. ¿No te dice nada el hecho de que Bill se haya llevado a Luke? ¿Qué quieres insinuar? Si su intención era huir a México, no se hubiera llevado a Luke. Me asalta la idea de que Flaherty no supiera lo del asalto a Bisbee. Y que Luke haya declarado en falso. ¿Qué dices, Tini? ¿No te parece gracioso? No lo sé. Es una cuestión que solo afecta a esos dos. A mí lo único que me importa es poner las manos sobre ese oro y cruzar la frontera. Aquí el suelo me está quemando bajo los pies. Y que lo digas, ya no podemos esperar. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Que lo abandonemos todo y nos marchemos con las manos vacías? No, podríamos antes limpiar el pueblo. Siempre dije que solo erais una banda de ladrones de gallinas. Yo no me mancho con tan poca cosa. Puedes portarte así con todos los demás, Tini. Pero cuidado, conmigo no. Si digo mis absurdas sospechas a los muchachos, a lo mejor las toman en serio. Ten calma, Doc. ¿Qué propones? Esperar un par de horas más. Pongamos hasta el mediodía. Y después largarnos. De acuerdo. Reúne a todos los hombres en el salón. Someteremos la propuesta a votos. No puede usted dejar un ratito de pasear. Me está mareando. ¡Baja, King! ¡Hay asamblea en el salón! Cuidadito con armar jaleo. No tengo ganas de bromas. ¿No pensarán llevarnos con ellos? A usted no. ¿Para qué le quieren? Calma, muchachas. No debemos perder la cabeza. Si se van, ya lo veremos. Y si nos quieren llevar con ellos, primero tienen que contar conmigo. Quería decirle una cosa, Peggy. Pero siempre estaba ese animal por medio. Siento mucho haber aceptado este dinero.
Ahora sabemos que mis muchachas y yo le habríamos ayudado aún sin esto. Gracias, Judy. Y gracias a ustedes también, muchachas. Siki. King. Jim. Bill. Kid. Yo no tengo el miedo que tienen esos. Ramón. Tienes que comprenderlo, Tini. Tengo mujer y unos hijos. Necesito llegar a México. Puerco. Bueno, bueno. Soy 6 contra 4, de manera que haremos lo que dice Doc. Esperaremos hasta el mediodía y luego nos largaremos. ¡Y ahora fuera todos! ¡Volved a vuestros puestos! No quiero sorpresas en el último momento. Con que procurad tener los ojos bien abiertos si queréis llegar vivos a México. Se ha escapado de la cárcel. Pero ese hombre está loco. ¿A qué ha venido? No lo sé, pero por si acaso voy a encerrar mi casa. Y yo también. ¡Detén ese carro, Bill! ¡Y avanza con las manos levantadas! ¡Desabróchate el cinturón con la izquierda y tíralo al suelo! Antes éramos amigos. Los asesinos jamás han sido amigos míos, ya lo sabes. Yo no soy un asesino. Has oído hablar a la gente, pero no a mí. Has escuchado a todos, pero no a Bill Flaherty. Porque Bill Flaherty es igual que un perro rabioso. ¿No has oído hablar de pruebas falsas y de jueces vendidos? ¿Qué posibilidades crees que podía tener en ese juicio? Ninguna coartada, ninguna amistad importante. Únicamente mi call para hacerme justicia. Yo lo que sé es lo que ha comunicado a todos los sheriffs el tribunal de Bisbee. Mi deber es detenerte, Bill. Hazlo, Pat. Si quieres, deténme, pero déjame hablar antes. Tú tienes un rifle en la mano. Y sabes utilizarlo. Yo estoy desarmado, no tienes absolutamente que temer nada. No vengo solo. Me acompaña alguien que sabe algo sobre ese robo. No sé lo que piensas hacer, pero no quiero que se diga que no te he dado una última oportunidad. Echa un vistazo. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, jefe. Todavía tienes media hora. No tienes idea de la cantidad de cosas que pueden suceder en media hora. Recuerdo una vez en Dallas... ¡Déjame en paz! ¡Ya estoy harto de tus historias! ¡Vamos! Jim. ¿Qué hay, jefe? ¿Ves algo?
Nada. Charlie, Kid, preparad los caballos para marchar cuando yo diga. Pero antes matad todos los animales que quedan. Bien, jefe. Vamos, ya verás cómo todo sale bien. Oye, Judy, ¿sabes? En este momento tengo que confesarte una cosa. En Kansas City he abandonado una novia. Bueno, si tú me dieras esperanzas. Pobre Pim. ¿Se puede saber qué diablo de hora marca este cacharro? Faltan 9 minutos para mediodía. ¿Qué más quieren? Solamente decirle que vamos a abandonar el pueblo. Y que usted se vendrá conmigo. Si no me equivoco, puede que esto produzca un gran disgusto a una determinada persona, que quizás sea capaz de ir a buscarla hasta México. Y yo solo espero eso para arreglar personalmente cierta cuenta con él. A él no le importa nada de mí, casi no me conoce y jamás iría a buscarme. Le considera usted muy poco, es un tipo muy especial. Vamos, no tengo tiempo que perder. Meta lo más preciso en una bolsa y sígame, dése prisa. ¿Quiere irse de una vez, bandido? Oiga, ¿qué hace usted? Usted no se meta en esto. Judy, cuidado, no le permito a usted hablar de esa manera. ¿No le da vergüenza pegar a una señora? Déjeme, déjeme, que aún tengo que decirle. Podemos marcharnos. ¿Qué vas a hacer con la muchacha? ¿No habrás pensado en serio en llevártela? Nos puede servir. Sí, para que nos pesquen antes. Estoy harto de que me llames la atención. ¿Quién eres tú para decirme lo que debo o no debo hacer? Entérate de una vez para siempre que el jefe soy yo. Tú eres un imbécil. Jefe. La diligencia con el oro estará unas 2 millas de aquí. Está bien. Esto significa que aún tenemos unos minutos para prepararnos. Ya sabéis cuáles son vuestros puestos. Usted se quedará conmigo, que ya no me fío. Volveremos a hablar de eso, Doc. ¡Arriba las manos! ¡Abajo! Llévate 2.
Si te mueves, te mato. Te mato, ¿has comprendido? Pobre del primero que se mueva. Quedaos aquí. Está metido en la trampa. Esperemos a que se le acaben las municiones. Will Flaherty, escúchame bien. Tengo conmigo a Judith. La tengo a un palmo del cañón de mi revólver. Va a salir conmigo y si no quieres que la mate, que nadie se mueva. Si alguno de vosotros empuña un arma antes de que yo esté fuera del pueblo, juro que la mato. La dejaré a media milla de aquí. ¿Has comprendido? Está bien, Tini. Haremos como tú has dicho. Poneos todos juntos en el centro de la calle y lejos de la diligencia. Bien a la vista y tirad al suelo las armas. ¿Me habéis oído? De acuerdo. Vamos, muchachos. Todos abajo. ¡Vamos a salir! ¡Venga! ¿Dónde estás? Si no sales, será peor para ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Es inútil. Baja de ahí. Es demasiado peligroso. Fuera de ahí. Sal, Flaherty, o disparo. But he didn't believe there were many things. But he didn't hear what people said. He was sure that his care was the same. ¿Desea algo, señor? Un whisky, Sam, doble. Pero tiene con qué pagar. Es el primer caso de un hombre que cobra la recompensa sobre su propia cabeza. Thank you.
Bienvenido a Little Tucson, Bill Flaherty. Thank you.